Hola, hola, sean muy bienvenidos al siguiente video. Pues aquí les traigo a Claudia. Bueno, yo no la traigo, ella solita, bien. No, pero les quiero ir a mostrar un lugar súper bonito que les va a gustar. Y como pueden ver, ahí andan los tunquitos, miren. Tuncos, marranos o puercos, como les quieran llamar. Y aquí los dejo con nada más y nada menos que Claudia. Uy, hija, sale bien contra luz. Sí, espera, me voy a poner aquí. ¿Sí? No. También. Dale. Vaya, pues, sean bienvenidos a un nuevo, pero nuevo video. ¡Nuevito! No, pues, esperando ahí que les guste. Y si les gusta, pues, dale like. Y, pues, alguna sugerencia de algo que no les parezca, ahí en los comentarios. Ajá, o si no, pues alguna sugerencia de algo que les gustaría que hiciéramos, algo no fuera de lo normal, pues ahí lo puede dejar en los comentarios. Y miren esta chica que becha anda hoy. Gracias. Como siempre. Vale, entonces esperando que les guste este video. ¿Y a dónde nos lleva hoy? A explorar un... ¿cómo le puedo decir? Lugar. Un lugar. Bueno, que ya tiene varios años. Ajá. Vamos. ¿Qué? Hay que hablar. Bueno, pues vamos. Vamos. Acompáñenos. Vaya, vamos a ir y vamos a contar una historia. ¿Verdad? Si querés, vamos aquí, después vamos allá. Ay, Beth. Vamos a ir a mostrarles unas cositas que están ahí que la gente ocupa. Bueno, estas sí las hicieron y aquellas, uy, aquellas también las hicieron. No, estas creo que no. Estas nuevas. No, aquellas creo que sí, porque aquellas también hicieron. Solo date cuenta, aquellas como están bien hechas y la verdad. Vamos a ir a enseñarles un lugar aquí. Ay, disculpen, sí se mira contralujo, se mira movido el video, pero no soy muy experta en esto. Como pueden ver, ahí va Claudia. Estas son más feas, son más peligrosas. Vale. Vamos a ver entonces. ¿Vas a subir? Ah, pero hasta ahí porque... Dale pues. Yo soy miedosa. Entonces yo me voy a subir, ¿ok? La de allá. Dale. Ah, miren esa cueva que está ahí. Pero no es onda. Dale pues, Claudia. Tú puedes, hija. Tú puedes. Vamos. Echémosle porras, suscriptores. Vamos. Tú puedes. Vaya, miren cómo pueden ver. Allá va Claudia. Voy a ir yo también. Allá está. Vaya, mira, ahí está. Sí, bien, todavía, pero ya sé que no voy a quedar. Se pueden enfocar hasta donde, sí, uy. ¿Ah? Miren, ahí siguen, ¿ves? Hasta dar ahí, es que por aquí bajan unas gentes a lavar. Pero no, veo aquí no bajar. Ay, aquellas son más así. Yo miren cómo se ve para abajo. Miren. Yo quizá fuera dar la gran vuelta por toda la calle. Aquí no bajan. Ingrata. Ingrata, no me digas que me quieres. ¿Por qué no? Mejor vamos. Vamos. No sé que me... Vaya, ahora sí ya va para abajo. Miren. Miren, miren, miren. La señorita Claudia. Miren, sin mentira, aquí bajan una señora. Pero que con una grande. Con unos grandes guacales. Pero miren aquí este bejuco. Eso de ahí. De ahí se puede agarrar uno. Pero unas señoras bajan con unos grandes guacales. Bueno, si solo uno siente así que le revuelve el estómago. No digamos con carga. No es mentira, pero yo sí siento que me hace la cabeza con el bolsillo. ¿No te vas a poder subir a qué? Pero no, no. Vale. Entonces aquí andamos explorando unos lugares. ¿Dónde les quería enseñar? Claudia. Y
ya esté ahí, lo voy a llegar a otro lugar, que estas están más bonitas. Tal vez, fíjate, ¿sabes qué? Tal vez estas que estaban lo mismo que estas, pero a estas les hicieron forma. Quizás las arreglaron. Porque ajá, es que estas están más tupiditas. Y fíjense, les vamos a contar la historia de esas cuevas que miran ahí, aunque ahorita ya se aterraron. No sé, ya están. ¿Ah? Ya se aterraron bastante. Ajá, no que este antes sí. Va, entonces ahora sí, estamos hablando de las cuevas, pa. Uh-huh. Que esas cuevas, tienen un montón. Porque ahí supuestamente dicen, va, que salía la ciguana. ¿Se pueden ver? Dice, miren, unas cuevas, pero antes eran súper hondas. Ajá, como las que están ahí arriba. Uh-huh. Decían, va, de que ahí salía la ciguana, porque cuenta una señora y un señor cuentan que sí le salió, va. Bueno, varias gente dice, tiene ese lema de que sí le salió aquí. Ajá. Antes como que, no sé, porque los señores de antes, por lo menos, tío Beto, uh-huh, mi abuelo Católico, y todas las personas así, antes, cuentan, que no cuentan de lo que les ha pasado, de lo que salía tiempo antes, ahora como que ya no, ¿verdad? O sea, ajá, sí salen, porque salen sus cosas, pero no que las sigan. Bueno, a mí nunca me ha salido la ciguana, no sé, ni que Dios me libre de eso, porque no quiero que me salga. Por lo menos mi abuelo dice que a él se le apareció en... Una vez que él iba a caballo. Ajá. ¿Qué dijo? De que se le había aparecido en el camino. Pues sí, pero se le había aparecido como, no sé, como mi abuelo. A mi abuela era que se le había parecido como mi tía Meli, como una hija de ella. Pues no me crea mucho. Que como ella siempre han horneado, o sea, han hecho pan en la mañana, siempre desde cuando mi abuela vivía, ella se levantaba a las 2 de la mañana, creo, uh-huh, a hornear, y entonces ella se estaba bañando en la sequía, una sequía que pasa a la par de la casa de ella. Entonces ella vio que en el muro así que pasa de la sequía, vio que iba una mujer. Entonces la vio igual que mi tía, que una hija de ella, ¿va? Entonces ella le empezó a hablar y la mujer, o sea, no le contestaba ni nada. Entonces cuando ella fue allá, mi tía Meli estaba dormida. Entonces por eso dicen que la ciguanaba, como así se parecía. Va, entonces vas a ir allá. Las otras. Sí, vamos a ver, no me parece. Ingrata. Vamos. Es que me siento rara. Porque extraño la cartera. Entonces anda la mariconera. Entonces anda la mariconera. Extraño mi cartera. No, hombre, vos aquí la manda. Va, entonces miren. Ahora sí vamos a ir. Igual que este palo, este viejísimo. ¿Ves? Este otro. Aquí, como pueden ver, sí hay bastantes palos de amate. Ajá, por eso dicen que. Ajá, y eso dicen que como que ya... Ay, como que tiene mala espina. Ajá, como... bye. Entonces, miren. De aquí les vamos a enfocar. Miren cómo se mira. Miren eso así. Hasta allá arriba llegan las gradas. Ahorita va a ir a ver. Y como pueden ver, miren. Uy, se sale contraluz. Va, sí, ahí está otra cueva, miren. Ahí va Claudia. Vamos, Claudia. No te vayas a caer. Si me caigo, me vienen a recogerme. Sí, todos van a venir. Y aquí voy a dejar los sapos. ¿Por qué? Porque ando lisos los. Va, miren, ahí va Claudia. Sale algo contraluz, pero. No hay otro. Vamos a ir a ver. Ay, disculpen si les muevo la cámara. Ya, vamos. Miren, están las graditas bien
hecha hacia allá. ¡Uy! Sale súper contraluz. Vale, mira. Pero sí. Tengo la suerte que me va a quedar mucho. ¿Se ahí te va a quedar? Sí. Fíjate que sí sale contraluz. Ah. Sí. ¿Para acá? Ajá. Tal vez de aquí para allá. También hay. Sí. Es que como el sol está bien, que pega ahí. Vale, miren la gralla. Hasta allá. Entonces. Sentate mejor. Vamos, no creo. Vale, miren. Sí. Vale, entonces, este fue un video que les quiso llevar, claro. Solo voy a enfocar allá, miren. Se mira súper alto. Uy, no va a salir mi pie. Va, mira. Como pueden observar, se mira un panorama súper bonito. Y aquí está otro más bonito. Ay, gracias. Bueno, pues. ¿Qué? Que este es un video que les quisiste llevar. No, yo estoy preguntando ya si ya se alargó. Sí, ya se alargó. Bueno, pues, espero les haya gustado este. ¿Cómo se dice? Este video, vídeo. Sí, acá donde los traje a explorar. A explorar. Espero que les haya gustado. Y pues espero que no se hayan aburrido, porque a mí me parece bastante, bastante bonito, pero no sé a ustedes. Y pues si les gustó, dejar su like, su comentario y pues activar la campanita, el que no está suscrito, suscribirse. Y el que no está suscrito, pues invitándole ahí en el canal de las aventuras de la Chapulina, el sabor de la Chapulín, Daisy Cruz la Chapulina, y en su nuevo proyecto que la Chapulina está iniciando como de Aventuras con Daisy. Ahí la pueden seguir. Y pues esperando que también nos sigan apoyando, así como nosotros, en estos otros canales que nos, en los que ya estamos. Y pues ahí espero sigan. La sigan ahí en su nuevo proyecto. Así es. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. No se los pueden perder. Y hasta la próxima.